Terminada la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919, se presentó en Colombia una saludable inmigración alemana. Por eso llegaron expertos aviadores que habían participado en la contienda del viejo continente y empresarios deseosos de trabajar en el país. Barranquilla brindó a los alemanes una acogedora bienvenida y les dio la oportunidad de organizarse en esa ciudad. Así nació la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos Scadta, con sede en Barranquilla, presidida por don Ernesto Cortizos, en diciembre de 1919, cuyas máquinas fueron hidroplanos importados de Alemania en muy buenas condiciones. La posición de Girardot sobre el río, su cercanía a Bogotá con el ferrocarril en servicio y las buenas relaciones entre los dirigentes de ambos puertos dieron como resultado que Girardot fuese el primer puerto aéreo del interior del país, sirviendo de terminal de la línea aérea recién fundada. El vuelo inaugural se hizo en el hidroplano Junkers, Colombia, el 19 de octubre de 1920. El presidente de la República, Marco Fidel Suárez, visitó en esa fecha Girardot.